¿Por qué ha tenido tanto éxito Arduino? Bueno, Arduino no solamente es la placa que ustedes conocen. Arduino es un ecosistema de hardware y software libre. Bueno, nosotros somos de la secundaria General 12, de aquí mismo de Aguascalientes, y nuestro proyecto es domótica, la automatización de la casa, y la controlamos por medio del teléfono celular y la utilización de energía renovable, ya que con las celdas solares cargamos la batería. Lo que utilizamos son LEDs, un ultrasonido, un buzzer, que es la alarma, una placa Arduino Leonardo, un servomotor para abrir y cerrar la puerta, un sensor de humedad. Nuestra protección es una protección bioeléctrica. Utilizamos el sensor Mayo, que este sensor detecta los movimientos o los gestos que nuestro cerebro manda, las señales, y las interpretamos, pues las mandamos por Bluetooth a un Arduino, y con eso a través ya las podemos generar los movimientos. No importa que una tecnología ya exista, siempre se puede mejorar.